anillos letales. Contesten. Esto es ridículo. ¿Qué sucede con esta gente? ¿AGBC a quien llama? Escuche, he tratado de comunicarme con Lori durante 10 minutos. Lo siento, en este momento no recibe llamadas. Bien, dígale que acaba de perder su historia. Aguarde, quizás se encuentre en el edificio. Intentaré localizarla. ¿Poliéster? No encoge, repelente a la mugre. La tela está más funcionando de América está tratando de entrar desde la década de los 80. Edición Sala 1. Tiene una nueva vida entre los diseñadores sí, más destacados. Sí, un momento. ¿Digan? Hola, soy Judy Sanders de Emacs. Dios, Judy, gracias por llamarme. No es mi culpa que estemos atoradas con este programa. Es importante. No esperaba escucharte de nuevo. Escucha, entrarás al laboratorio mañana en la noche si todavía tiene los 500 que prometiste. Sí, claro. Solo tengo que estar segura de poder ver los animales. Es importante saber qué les han hecho. No hay problema. Nos vemos a las 8:30 en la puerta norte. No llegué tarde, no puedo meterme en problemas. Ahí estaré. Sí, sí. Good morning, Mr. Pérez. ¿Cómo está usted, señora Pérez? How are you, Mrs. Pérez? How are you, Mrs. Pérez? ¿Cómo está usted, señorita Pérez? How are you, Mrs. Pérez? Oh, silencio, por favor. Hola, señor. Hello, sir. Hello, sir. Hola, señora. Hello, madam. Hello. Damas y caballeros. Encantado de conocerlos. I'm pleased to meet you. Gracias. Thank you. Por favor. Thank you.
es el tipo de historia que he estado buscando. ¿Qué sabes de animales? Tienes una cotorra que no te quiere. Es un buen tema. Creo poder hacer algo importante con esto. Hacer una denuncia. ¿Quién sabe qué pasa en ese lugar? Ya estamos atrasadas en el segmento del poliéster. Segmento del poliéster. Por favor, a mí no me interesa eso. Oh. Y es evidente. Discúlpame, pero para eso nos pagan aquí. ¿Cuántas veces hemos esperado tener una oportunidad de una verdadera historia? No, no, no permitiré que me hagas esto de nuevo. Tienes que grabar esto, tú eres la mejor. ¿Por qué no podemos ser como los demás? No tiene ningún sentido grabar toda la historia. Primero deberíamos venderles la idea. No, Annie, porque contratarían a otros. La única manera en que podemos hacer algo importante es grabarlo todo y sorprenderlos. Lo haré con tu apoyo, Sinel. Deprisa, mételo. ¿Qué sucede? Ya es hora. ¿Cómo se llama? Judy dijo que nos veríamos a las 8:30. Tal vez deberíamos irnos de aquí. No contestan. Diablos. ¿Qué haces? Voy a entrar. Lori. Lori, espérame. ¿Tu esposa ya me hizo una cita con su hermana? Pensándolo bien, no creo que sea tan buena idea. Descubrí que cumplirá 18 hasta dentro de 8 días. Ah, me parece perfecto. ¿Ah, sí? Si yo fuera tú, pondría otro anuncio. Por favor, no he conseguido nada con el anuncio. En una ocasión, tomé un curso de escritura creativa en la universidad local. Te ayudaré a redactarlo en mi noche libre. Nos juntamos y lo redactamos. Solo falta uno antes de irte. De acuerdo, vamos por él. Podríamos reunirnos el miércoles por la noche. ¿A qué huele? Dios mío. Dios mío. Grábalo, Annie. De acuerdo. De acuerdo. No como pastelillos todo el día, como pastelillos en la noche. En la mañana como dulces. Deberías pasar todo el día cerca de esta porquería. ¿Alguna vez has percibido este olor? Te daré aromatizante. Algo. Gracias. Hagámoslo. Sí. Por Dios. Mira esto, Annie. Filma esto, el conejo. Lo tengo. Haz una toma panorámica. Mira, le quitaron la oreja. Acérquete a este. Observe el tamaño de esta herida. Ahora regresa y toma el nombre del chango. De acuerdo, no estorbes. Esta gente está enferma. Mira su cabeza y el tatuaje en la cara. Esto es increíble. Date prisa, Annie. Ya voy. Mira este lugar, ¿lo ves? Debemos tener una toma de este lugar para que todo el mundo vea lo que sucede aquí. ¿Qué clase de persona puede hacer esto? Que tengas buen viaje, amigo. Gracias, hasta luego. ¿Se llevó todo, Manny? Sí, doctor Jared. Alcánzame en la puerta de atrás. Ayúdame a llevar unos especímenes. Diablos. Sala de proyectos especiales. ¿Tenemos suficiente luz para filmar aquí? Sí, magnífica. No puedo creer que estén experimentando con animales en extinción como estos. Hasta dudo que sea legal. Annie, Annie, filma el oso.
Vamos, ¿qué esperas? En un momento, señor. Trae la otra jaula. Enseguida. Tenemos una verdadera historia. Esto funcionará. Lori, ¿qué hay aquí? ¿Viste lo que había aquí? Salgamos de aquí. Aquí tenemos un extraño, extinto. Perro. Si quiere, le ayudo con eso, doctor. Lleva estos al laboratorio. Sí. Gracias. ¿Qué te están haciendo? No creo que debas hacer eso. Lo sacaré de aquí. No hará nada. Hola, ¿qué haces aquí? Hola, pequeño. Oye, no me mires así, yo no te traje. Tal vez fuiste abogado en tu otra vida. ¿Qué es esto que le pusieron? No entiendo. ¿Y estos cables? Sus cuartos están listos. El llamado es a las 6. Pueden entrar, pero no pueden salir. ¿Nos tienes sofocados? Sí, ¿por qué? Quiero hacer la introducción aquí. ¿Estás loca? Lo haremos luego. No, es perfecto. Ahora es cuando. ¿Me veo bien? Te ves preciosa. ¡Date prisa! El perro me babeó. Filmando. En verdad es noble sacrificar este perro y donar su vida en beneficio de la humanidad. ¿O es tan solo una víctima de la millonaria industria de la vivisección en la cual... ¡Diablos! ¡Regresa! ¡Cielos! ¡Max! ¡Max! ¡Regresa, por favor! ¡Max! ¿A dónde se fue? ¡Max! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Un momento! ¡Deténganse ahí! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Oigan! ¡Alto! ¡Voy! ¡Dios! ¡Rayos! ¿Qué hacen aquí? Max, ¿qué sucede? ¿Qué haces aquí? ¿Sentado? ¡Max! ¡Max! ¡Alto, Max! Buen chico, buen chico. Max, me asustaste. No estoy molesto contigo. Solo cansado. Max, última orden. Adentro. Adentro. Max. Max. Ahora, ya. Tenían una cámara de video.
¿Alguna idea de por qué? Hace 6 meses hubo un grupo de defensores de los derechos de los animales protestando en el laboratorio. Llamé a la policía. Algunos trataron de entrar. Tal vez sean ellos. Emilio, ¿por qué no revisas si aprendimos a alguien? No. La policía no hizo nada. ¿Qué tipo de trabajo hace usted? Investigación genética. A veces usamos animales. ¿Se refiere a vivisección? Así es. ¿Vivi qué? Vivisección. Experimentos crueles que realizan en animales para probar nuevos productos. Mi novia habla de ello todo el tiempo. ¿Quiere estar segura de que cosas como el shampoo que uso no se encuentren en la lista de no a la crueldad? Su novia debe ser tan ignorante como la gente defensora de los animales. ¿Mm? Intente decírselo. La clase de investigación que hago es para salvar vidas. Vidas humanas. Eso es lo importante. No hago delineadores, ni introduzco ácido en los ojos de los animales. Tampoco los suturo. Entendemos el mensaje. Estaremos en contacto. Sí. Quiero a Max de vuelta. No se trata de un perro callejero. Hablamos de un animal que vale 1 millón. Por esa suma encontraremos su camino a casa. Estoy decidida a no devolverlo. ¿Viste ese basurero? Sí, pero ¿qué vas a hacer con él mientras tanto? No lo sé. Me lo llevaré a casa o le encontraré otro hogar. Tu novio va a enloquecer cuando descubra su procedencia. ¿Quién, Perry? Perry no lo notará. ¿Eh? Sí, ¡dame tu bolso! ¡Dámelo! ¡De acuerdo, suéltala! ¡Dame lo que tienes! ¿Qué más? ¡No me toque! ¡No! Dios. ¡No lo haga! ¿Tienes alguna huella? ¿Ahora no quieres verme, tonto? ¡Oh! ¡Diablos! ¡Quítame este tonto! ¡Atrápalo! ¡Socorro! ¡Auxilio! Estúpido. ¿Te encuentras bien? ¡Imbécil! Mira eso. ¡Dios! Max, ¿qué? ¡Max! ¡Dios mío! ¡Qué perro tan sorprendente! Vaya. ¿Alguien tiene hambre o no? Esto huele asqueroso. Espera que vaya al baño. Déjame ver algo. Ahora, siéntate. Lindo perrito. Échate. Bien hecho. Bien hecho. Lo hago muy bien. Es un buen perrito. Ven, necesitas una buena rascadita. Te daré una buena rascada. Mira esto. Fantástico. Es una excelente toma. Mira nada más. Toma un acercamiento. Ve el tamaño de esta cicatriz. Un momento. Veamos esto. Tranquilo. Han estado golpeándote, ¿no es así, perrito? Esto es como un campo de concentración. Pobre perrito. ¿Max? ¿Max? Ven acá, Max. ¿Max? ¿Sentado? ¿Max? ¿Sentado? Oh, eres tan lindo, sí. Escucha. No temas, nadie te volverá a lastimar. Tú me defendiste y ahora te protegeré. ¿De acuerdo? Maldita sea.
Gracias, Max. Qué tierno. Voltéate. Calvito, Calvito. Calvito. Vete al diablo. Vete al diablo. Lori. Oye, Lori, ven. Te quiero mostrar los nuevos menús, ven. Oye, Lori, ¿qué está sucediendo ahí adentro? Max, tranquilo. Voy en un momento, amor. Tranquilo. Quieto. ¿Qué pasa? ¿De quién es ese perro? Cariño. Nos atacaron a Annie y a mí en el estacionamiento del mercado. Cielo santo. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. Un tipo con un cuchillo me arrancó el bolso. Por Dios. ¿Y llamaste a la policía? No tuve que hacerlo. Este perro estaba ahí. Siguió a ese sujeto, le quitó mi bolso y me lo trajo de vuelta. ¿En serio? Salvó mi vida. Es increíble. Es genial. Es un gran guardián, es un gran perro guardián. No, 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 esta vez te equivocas. No nos lo quedaremos, Lori. Es un perro demasiado grande. Si está tan bien entrenado, debe pertenecer a alguien. Lo querrán de vuelta. Tal vez yo estaré más segura con él después de lo que me pasó esta noche. Oh, Lori, siempre me haces lo mismo. ¿Sabes una cosa? Siempre lo haces, siempre traes cosas a casa. Trajiste ese cotorro, ese tonto bocón y latoso cotorro. Y ahora esta horrible pintura. Cariño. Lo que pasa es que nunca me tomas en cuenta. Siempre que llego a casa encuentro algo nuevo. Si querías un perro, me lo hubieras dicho. ¿Por qué no vamos y escogemos un lindo perro que nos guste a los dos, de acuerdo? ¿No crees que sería lo mejor, mi amor? Sí, podría ser, claro. Sí. De acuerdo. Solo que Max ya está aquí. No, Lori, no. Oye, escucha, porque yo no sé qué tipo de casa necesita. No sé si tenga dueño. ¿Por qué no lo intentamos? Si no funciona, lo regalamos. Si se queda, será en el patio trasero. No lo quiero dentro de la casa. Hace frío afuera. Lo que tú digas, cariño. Gracias por ser tan lindo. Lo más difícil en el manejo de un restaurante es elegir el menú. ¿Qué opinas de este? Cariño. Ah. Dios, ¿qué es eso? ¡Qué asco! Oye, no leas eso. Antes de dormir tendrás muchas pesadillas. Perry, y no quiero que mi mujercita tenga pesadillas. Prefiero que duermas bien. Quiero que duermas tranquila. ¿Sabes qué quiero decir? Sí. Me encantas. Cariño, no logro. ¿Qué? El perro está bien. Va a ladrar la primera noche, es normal. No logro concentrarme con tanto ruido que hace. Tengo que ir a verlo, lo siento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, a ver qué pasa. Tal vez podría estar lastimado. ¿Quién va a lastimar a ese perro? Lo siento. No tardes, cariño. Ay, ¿por qué haces tanto ruido? ¿Estás solo? Bonito. Ay. Oye, Max, Max, no. No, 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 no puedes entrar. ¡No! ¡No, Max! ¡Lori! Ya es suficiente. Ahora quiero que salgas. Max. Max, no me hagas esto. Te quiero. Ahora. Fuera. Max.
Eres malo. Muy malo. ¿De acuerdo? Aquí te quedas. Pero tienes que estar callado porque no quiero que Perry te descubra. Oye, Lori, ¿vas a subir o qué? Adiós. Cielo. Amor. ¿Estás dormido? ¿Por qué te demoraste? Lo siento. ¿Qué le pasa a ese perro? Se sentía solo. Sí, sé lo que se siente. Lo siento, cielo. ¿Qué hiciste para que dejara de ladrar? Tengo mis encantos con los hombres. Te quiero. Mentiroso. ¿Es ese maldito perro otra vez? ¿Dejaste entrar al perro a la casa? ¡Sí! ¿Cómo pudiste hacerlo? Estaba llorando. Estuve de acuerdo en que se quedara. Así habíamos acordado. Lo menos que pudiste haber hecho es apoyarme. Tienes razón. ¡No, Max! ¡No, Max! ¡Max, no! ¡No, no, no, no! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto, Max! ¡Sácalo de aquí, perrito, quieto! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Max! ¡Por favor, sácalo! ¡Vamos! ¡Tranquilo, no, Max! No. ¡Tú tienes la culpa! ¡Lo pusiste nervioso! ¡Por favor, sácalo! Basándonos en la descripción que nos dio, tenemos algunos sospechosos que tienen arrestos anteriores por actividades ilegales en defensa de los animales. Lo que queremos que haga es que trate de identificar a alguno de ellos. De acuerdo, gracias. Oiga, doctor, tome asiento. Creo que tenemos algo para usted. ¿Me da un vaso con agua? Estos son nuestros principales sospechosos. Gracias. No estoy durmiendo bien. ¿Nada? No. Tome su tiempo. No, nada. ¿Qué haremos ahora? Encontramos huellas digitales. Esperaremos los resultados. Nada bueno. Salieron limpias. Tenemos el tiempo contado, amigos. De acuerdo, doctor. Permítame. Está molesto, cansado. ¿Por qué no se va a casa? Buscaremos sospechosos. No logrará nada. Lo que tenemos que hacer es salir y rescatar a mi perro. Hacemos nuestro trabajo. Les diré algo. Le he administrado a un perro peligroso una droga neuropatológica para mantenerlo estable, tranquilo. Cuando pase el efecto, ¡va a enloquecer! ¡Oiga, oiga! ¡No arme escándalos aquí! Ustedes buscando huellas cuando estamos sobre una bomba de tiempo. Sabemos hacer nuestro trabajo. No lo entienden. Max se está fragmentando, enloqueciendo. Si no lo encontramos antes del anochecer, entrará en una fase psicótica. Por aquí el único psicótico es usted. ¿A dónde va? Aún no hemos terminado.
No hablamos del mejor amigo del hombre. Fastidiosa. ¿Puedes decir fastidiosa? ¡Fastidiosa! Muy bien. Hola, Lori. Hola, Rudy. ¿Cómo estás? Bien, pero hambriento. ¿Qué preparas? Fruta con yogurt. ¿Quieres? No, gracias. Soy alérgico. Revisa el refrigerador. Hay zanahorias, hay manzanas, hay jugo de apio. ¡Pizza! La pizza lleva ahí una semana. Como en casa. Lori, ¿cuándo lo compraste? Ayer. Vaya, es más grande que mi coli. ¿Cómo se llama? Max. Hola, Max. ¿Quieres pasar? Ven. No dejes que se coma mi pizza. Ven aquí. Ven aquí. No se le permite entrar aquí. ¿Puedo llevarlo a casa para que conozca a Heidi? ¿Quieres ir, Max? Es tan lindo. De acuerdo, pásame su correa. Está bien. Ten. Cuídalo bien. Lo haré, lo haré. Ten cuidado y devuélvelo sano. ¿No confías en mí? No, Rudy. Y cierra la reja cuando regreses, ¿quieres? Está bien. Hola, perrito. ¿Quieres ayudarme a arreglar esto? ¿Podrías traerme esa manguera si quisieras? Buen chico, Max. Hola, Heidi. Saluda a Max. ¿Te gustó, eh? ¿Qué está sucediendo? Sabes que trabajé toda la noche. No es nada. Max quería jugar con Heidi. Heidi no quiere jugar con él. Llévatelo para que pueda descansar. Sí. Ven, Heidi. Ven, Max. Visitemos a Chet. No. Grandioso. Buenas noticias. Ideal para el canal deportivo. No te metas con nosotros, cabeza dura. Oye, cálmate, costal de pulgas, o te voy a pegar. Lo tenemos. Oye, ¿qué estás haciendo? No iba a encenderlo. De acuerdo. Destrúyete. A tu edad y con tu peso, eres un candidato para un ataque cardíaco. Trato de dejarlo. ¡Exacto! ¡Oye! Tienes que hacer ejercicio. Eres peor que mi esposa. En 6 meses ni tú te reconocerás. Sí, porque estaré muerto. ¿Qué es eso? Personas desaparecidas. Llamó un sujeto llamado Bill Sanders. Su esposa Judy no volvió anoche. ¿Dónde crees que trabaja? IMAX. ¿En serio? Obtuve la foto de la computadora. Mírala.
Creo que debemos visitar al doctor. Judy Sanders solo trabajó aquí como 3 meses. No la conocí muy bien. Su esposo dice que vino a trabajar esa mañana. Lo único que sé es que nunca llegó. ¿Qué pasa con mi perro? ¿Alguna pista? Manténgase al tanto, doctor. Estamos investigando. Ya tenemos la descripción. Todas las unidades están alertas, incluso control animal. Quiero mostrarles una cosa. EMAX 3000, viernes. Muéstrame el material de promoción. Un momento, por favor. Activación por voz. Cuando piensas en un perro guardián, te imaginas un pastor alemán. Son fieles, inteligentes, mortales, pero no lo suficiente. Y ahora con el desarrollo de EMAX 3000, son obsoletos. ¿Ven? Max, como lo llamo, no es un perro común. Es una cruza genética. ¿Callejero? No me refiero a eso. Mira a su alrededor. Cada uno de estos animales está dotado de rasgos deseados específicos para su sobrevivencia. Si toma el ADN de cada uno y lo diluye en el ADN del experimento de otro perro, obtendrá una criatura magnífica. ¿Y en realidad lo ha logrado? Intensificar la vista, el oído, la fuerza, velocidad, la fibra, la habilidad de escalar con la agilidad de un puma. Incluso la capacidad de un camaleón de ocultarse si es amenazado. Todas estas características han sido inyectadas en Max. Su inteligencia es tan avanzada que puede operar como una unidad única sin la ayuda humana. Puede asimilar casi 350 órdenes verbales. ¿En inglés o en español? Haga su elección, detective. Lo que estoy tratando de decirle es que en las manos correctas, Max puede salvar miles de vidas. En las equivocadas, puede ser un arma mortal. Mi hermano cortó una esta mañana. Me lanzó de la cocina. Suena como si hubiera sido un invierno nuclear. Mira, ahí está el gato tonto de la señora Barley Boo. Odio a ese gato. Siempre me quiere arañar. A mí también. ¡Atrápalo, Max! ¡Persíguelo! ¡Es todo tuyo! ¡Alcánzalo! ¡Puedes, Max! ¡Corre, corre más rápido, Max! ¡Que no te gane! ¡No vas a dejar tu gato! Son los frenos. ¿En serio? Sí, serán $200. ¿Tienes la chequera? Sí. ¿La tienes aquí? Tal vez. Te sugiero una cosa. ¿Por qué no terminamos lo que comenzamos anoche? No, ya estoy retrasada. Anda. Las cortinas. ¿Y qué? Nadie nos ve. Mm.
estamos transmitiendo aquí con un hermoso día. ¡Por el otro carril! ¡Por el otro carril! ¡Colóquele un bozal a ese animal! ¡Póngalo en un corral, señora! No, Max. Tienes que quedarte, Max. Por favor, Max, Max, tienes que quedarte. Por favor. Eso es. Buen niño. Regresaré pronto. Tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a acabar algo. Max. No me hagas esto, Max. Por favor, haz lo que hacen todos los perros. Cuida la casa. Adiós. Tenemos que irnos. ¡Papá! No quiero llegar tarde, vámonos. Ay, Heidi, tienes que quedarte en casa. Camina. ¿Quieres perderte el partido? Ya voy. ¿Cerraste la puerta de entrada? ¿Crees que se me olvidaría? Bueno, vámonos. A trabajar. Veamos cómo quedó la cinta. Necesito un café. ¿Quieres uno? Ay, ya quiero terminar esto. ¿Cómo se portó Max anoche? Es muy latoso. Pero tiene su personalidad. ¿Cómo lo tomó Perry? Adora a Max. Sí, claro. No le dijiste dónde obtuviste al perro, ¿sí? Ya lo sabrá. Algo mordisqueó la manguera de los frenos. No puede ser, me los cambiaron esta mañana. Ah, confírmelo usted. Santo cielo. Él está tratando de matarme. ¿Quién lo quiere matar? El perro de mi novia. Me gusta eso. Sí, me gusta. Frank, aquí. ¿Qué tenemos, Dan? Uno de los muchachos encontró un cuerpo detrás del basurero. Está deshecho. Coincide con la descripción del sujeto que ha estado robando en el centro comercial. ¡Santo cielo! Llama a Jared. Quiero que venga a ver esto. Ya no molestarás a nadie, amigo. Laceraciones, el poder.
La fuerza. Sí, fue Max el que sacó a este sujeto del negocio. Sacarlo del negocio. Por Dios, lo asesinó. Para eso fue entrenado, detective. ¿Qué le sucede, detective? ¿Le molesta que Max haga el trabajo por usted? ¿Quiere ver cómo hago mi trabajo? Sí, hágalo. Le demostraré cómo hago mi trabajo. Emilio, corre la voz por todo San Remo. Que si ven a este canino, que le vuelen la cabeza. Eso es lo que vamos a hacer. Si fuera usted, no haría eso, detective. No creo que esta ciudad resista una demanda millonaria porque usted perdió la cabeza. ¿Perder la cabeza? Alguien fue asesinado. Era un depredador que abusó de gente inocente. Gente que tiene que esconderse en sus casas. Porque ustedes solamente pierden el tiempo. ¡Al diablo! Max no merece una bala. Merece una medalla. Viernes, ¿quieres decirme cuál es el tiempo máximo que le queda a Max antes de desestabilizarse? Un momento, por favor. Cinco horas, 49 minutos y 14 segundos. ¿Y el mínimo? El tiempo mínimo ya ha pasado. Hola, perrito. Cálmate. Tranquilo, tranquilo. Cálmate. No seas tonto. Cálmate. Ah, es que debe ser nuevo en el vecindario. Es hora de que nos conozcamos. No intentes nada, desgraciado. Doctor Jarrett, encontré esto, mire. Oye, Glenn, ¿tienes alguna cinta en blanco? En problemas. ¿Por qué? Acabo de ver al doctor Jarrett aquí. Hola, Lori. Soy Debra, de recepción. Sí, viene el doctor Jarrett a verte. Sí. Lo siento, señor. La señorita Tanner no lo puede recibir. Es muy importante que hable con ella ahora. Señor, por favor, retírese. ¿A dónde vas? Tengo que hacer algo con Max. ¿Qué harás con él? No lo sé. ¿Esconderlo? ¿Ponerlo en una jaula? Lori, ese será el primer lugar donde lo busquen. Tendrás que dárselo a alguien. ¿A quién? No lo sé. Busquen el periódico. Tiene que haber alguien que quiera un perro guardián. Señor, por favor, abandone el edificio. Tendré que llamar a seguridad. ¿Qué? No me fuerces. Un momento, por favor. Escuche. No lo haga, por favor. Señor, retírese. Ella no lo puede recibir. Llámela nuevamente y Ray. Dígale que... Disculpe, señor. Debe retirarse.
Váyase, váyase. Retírese, por favor. Idiota. Tengo algo, Max. Hora de comer. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Mira lo que te traje. Sí. Una deliciosa y rica carne del restaurante. Toda para ti, amigo. Eres un lindo perro. Adelante, cómetela. Así se hace. La traje especial para ti. Adelante, Max. Cómetela. Está rica. Yum, 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 yum. Cómete la carne, Max. Max, vamos a dar un paseo, ¿de acuerdo? Lindo perrito. Eso es. De acuerdo, deja de comer por un minuto. Tengo noticias. Creo que el superperro psicótico del Dr. Jarrett mató a Judy Sanders, la mujer que desapareció de Emax. Escucha esto. El doctor obtuvo su título a los 20 años. A los 28 patentó esta nueva hormona sintética. Se volvió multimillonario de la noche a la mañana. De acuerdo. Tiene un excelente currículum. ¿Qué más? Aquí se pone interesante la historia. Hace como 6 años fue aprehendido por experimentar con animales peligrosos. Los inversionistas se retiraron y él fue rechazado de la comunidad científica. Le dio un ataque depresivo. Al año sale del hospital, privatiza a Emax y comienza a criar esos perros fenómenos. Apostó todo en este experimento. Hará lo que sea por proteger a ese animal. Solicitemos una orden y vayamos a Emax. Encontraremos el cuerpo. Hola, ¿cómo están? Hola. Thank you.
tienes afocados? ¿Por qué? Quiero hacer la introducción aquí. ¿Estás loca? Lo hacemos después. No, es perfecto. Ahora es cuando. ¿Me veo bien? Te ves preciosa. Date prisa. ¿Dory? ¿Ray? Acércate, Max. No te voy a hacer daño. ¿Cómo nos vamos a hacer amigos si te comportas así? Te tengo un trozo de carnaza. Sabes que lo quieres. Ven, tómalo. Eres un gran perro y bonito también. ¿No es así? Atraes a todas las mujeres. ¿Quieres más? Claro que me encantaría tenerlo cerca. Entonces, Max, ¿en dónde estaría? Aquí no, eso es seguro. De acuerdo. Tengo un rancho como a 15 hectáreas en Shadow Hill. A mi perro Wayne le encantaba vivir ahí. Suena bien. Hay mucho espacio para correr, perseguir conejos, ríos para nadar. Llevará una buena vida si se queda conmigo. Quiero estar segura de recuperarlo si hay cambios. ¿Mm? Esto no es fácil. Estará bien. Solo dale un par de días en el rancho. Ni se acordará de ti. Lo lamento, Max. Tengo que hacerlo o te llevarán de regreso al laboratorio. ¿Recuerdas que prometí cuidarte? ¿Sí? Además, Ray te cuidará, ¿verdad, Ray? Por supuesto. La pasaremos muy bien juntos. ¿Verdad, Max? De acuerdo, Max. Pórtate bien. Quédate con Ray, ¿de acuerdo? Volveré por ti. Adiós. Estarás bien, Max. Tranquilo. Ya es suficiente. Ahora cálmate. Te dejó como todas lo hacen. Dije que te tranquilizaras, pedazo de perro inútil. Te lo advertí por las buenas. Hola. Mira, no sé si me creerás, pero debes saber que tu perro trató de matarme. ¿A qué te refieres? Simplemente mordisqueó mis frenos y casi... casi me estrelló en la carretera. Esto es una locura, Perry. Sé que es una verdadera locura, pero te juro que es cierto, Lori. Y después, cuando llegué a casa, me atacó. Ese perro se tiene que marchar. Ya no tienes que decir nada. ¿Qué? Acabo de regalarlo. Lori... ¿Qué te sucede? ¿No te gusta mi rancho? Estar atado a esa cadena te va a hacer el perro más malo de toda la ciudad. ¡Ya cállate, maldito! De acuerdo. Tú lo pediste. Lo tendrás. ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Max! ¡Serás un perro caliente! ¡Te daré una lección! ¡Te voy a quemar, de verdad! ¡Suéltame! ¡Suéltame!
dije que el doctor Jarrett se acaba de ir. Dijo que deberíamos llevarnos todo. Estoy segura de que cuando regrese nos dará una explicación. ¿Conoció a una mujer llamada Judy Sanders que trabajaba aquí? En realidad no. Porque yo solo la saludaba de vez en cuando en el pasillo. ¿Por qué? Creemos que Judy está muerta y el doctor Jarrett es el responsable. ¿Qué? Díganos a dónde fue. Bien, creo que lo tenemos, Doc. Muy bien, corte. Escucha, me gustaría hacer unas tomas. Me recuerda. ¿Dónde está mi perro? Escuche, no fue idea mía. Tiene que hablar con Lori. ¿Dónde está Lori? Saliste bonito. Te lo traje. ¿Te gusta? ¿Qué? No puedo creerlo. Sí, la verdad, yo tampoco. Pero me sentí culpable porque sé cuánto extrañas a Max. Y además, era mi oportunidad de tener un perro que me gustara a mí también. Antes de que traigas a otra bestia. Está simpático. Sí. ¿Qué raza es? No sé. La dama de la tienda me juró que no crecería mucho. Así que será un perrito. ¿Tiene cara de Barney o...? No, Spike. Así lo he llamado. ¿Le gusta? ¿Spike? Sí, se porta como Spike. Mira esto. ¿Spike? Este enchufe es su juguete favorito. Mira, ve por él. Ve por él. No hagas eso. No quiero. Bueno. Qué dulce eres. Sí. Gracias. Lori, te amo. Lo sé. Gracias por deshacerte de Max. No me agradaba mucho. Será mejor que me vaya a trabajar o llegaré tarde. No juegues con eso. Hola, Lori. Hola, Rudy. Te presento a Spike. ¿Y Max? Su dueño decidió llevárselo. Tiene suerte. ¿Qué quieres decir? Nada. Me haré una malteada. Listo. Tranquilízate, amigo. Tranquilo. Max, no hay ningún problema. Quiero que te tranquilices. Tú, mira, tú me atacaste primero. Después yo me vengué. Estamos a mano, ¿de acuerdo? Podemos ser amigos. Max. Delicioso.
¡Ahí está! ¡Salto ahí! ¡Vamos, atrapemos a ese perro! ¡Por allá! ¡Que no escape! Adentro, animal. A todas las unidades tenemos un 1091A, persecución de perro en proceso. Ah, sí. Vamos, tenemos que apoyar a este. Sí. ¡Deprisa! ¡Tienes que acelerar! ¡Patrulla 361! ¡Retírense! ¡Trataremos de rodearlo! ¡Estamos en persecución! ¡Está dando vuelta en Montecito! ¡No lo pierdan! Ahora es nuestro. ¡Acérquense ahora! ¡Lo tenemos! ¡Ahí está! ¡Enciérralo, que no escape! ¡Síguelo, ahí está! ¡Háganse a un lado, los profesionales llegaron! ¿Listo para la acción? Listo y preparado, armado y peligroso. Muy bien. Vayamos por él. Tengo un extraño presentimiento. Entremos. Ven, cachorrito. Ven, perrito. Perrito. ¡Deprisa, vámonos! ¡Sube! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí! De la línea, por favor. Retírese, por favor. No pueden pasar. Retírese. Despejen el área, por favor. Aléjense, por favor. ¿Pueden quedarse atrás, por favor? Vamos, vamos. A un lado. Con cuidado, por favor. Todos a casa, la fiesta se acabó. Retírese, por favor, retírese. Me informan que se recuperará. Quisiera hacerle unas preguntas en privado. Emilio, aquí te espero. ¿A dónde cree que va? No hay nada que pueda hacer por su novio. Tengo que ir al hospital y estar con Perry. Como lo veo, tiene dos alternativas. Una, si sale por esa puerta, la arrestamos. Dos, se queda aquí y nos ayuda a atrapar a ese perro psicópata. Porque presiento que vendrá a buscarla. Haré lo que pueda por ayudarlo, lamento. De acuerdo. Siéntase tranquila. Nosotros nos ocuparemos de todo. Frankie, todo está tranquilo aquí. De acuerdo, Emilio. Avísame si ves algo. Cambio fuera. Si te necesito, llamo. De acuerdo. Todo saldrá bien, Spike. No te preocupes de nada.
La necesito. ¡Déjeme! Lo suficiente para que Max nos siga a Emax. ¡Después se irá! ¡Déjeme! ¡Cállese! ¡Déjeme! ¡Cállese! 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 ¿Por qué no me dejó en paz? ¿Qué hay de esos animales en su laboratorio? ¿Qué les está haciendo? No significa nada. Lo importante es el proyecto. No lo entiende. No, podría... no lo entiendo. Ahora ha roto el nexo con Max. Si no lo duermo, será su enemigo. Como lo es mío ahora. No salió. La matará. La matará. Max. Max.
Max. ¡Aléjese de mi perro! ¡No se le acerque! Tres meses después. ¿Cómo estás? ¿Estás contento? ¡Lori! ¡Lori! ¡Ven! ¡Tienes que ver esto! De acuerdo. Ven, Spike. Vamos a saludar a Rudy. ¡No vas a creerlo! ¡Sorpresa! ¡Ay, qué lindos! ¡Míralos! ¡Ven! ¿Quieres uno? ¡Qué lindo! Me encantaría. ¿Me puedo llevar uno? Sí, claro. So